Mi nombre es Víctor, BMCR1, batería. Jonathan, guitarra y voz. Galleta Ra, saxofón. Pichichi, bajo y coros. Inos, guitarra. Soy el Rebel en la trompeta, carnales. Pues nos sentimos muy, pues muy contentos de que se hagan festivales de esta magnitud. Bueno, aquí en Tláhuac, más que nada, hace mucho que no se hacían. Y bueno, estamos emocionados. Mira, pues tenemos bastantes proyectos. Primeramente, después del demo que sacamos, queremos grabar lo que es nuestro primer material, nuestro primer EP. Estamos a punto de grabar en un par de semanas, empezamos. Posteriormente, seguir con lo que son los eventos en Tláhuac. Bueno, queremos promocionar nuestro disco alrededor de todo lo que es el distrito del estado y, ¿por qué no?, en el interior de la república. Estaría bastante padre grabar y promocionar nuestro disco. Bueno, pues mira, Revida Fest es un festival muy recomendable, ya que se juntan varios géneros. Se junta desde lo que es el ska, el ska este fusion, el ska core, el punk, el rock and roll, bueno, el hardcore, ¿por qué no? Bueno, por favor, así son el tipo de eventos. Más que nada, subterráneos que están aquí en Tláhuac. Se ponen bastante buenos. Y bueno, aquí nos estamos viendo para la siguiente. Buenas bandas, nosotros somos Rabia, carnales, yo soy Manco. Yo soy Josué, toco la batería, he hecho unos gritos. Y yo soy Iker, toco la guitarra y también soy el parte de los gritistas de esta banda. Es el festival, estamos aquí en el primer Revivifest en Tláhuac, en el lienzo charro, la Providencia. Va arrancando, esta es la tercera banda. Se ve que se va a dejar venir la banda al rato. Pero bien sus pasos, porque hacer este festival y este tipo de festivales requieren un chingo de esfuerzo, y no de una sola persona, sino de un chingo de personas. Y al final de cuentas, yo no sé ustedes, pero yo me sentí acogido, como diría el más esfuerzo. Estoy muy contento de estar en el primer Revive Fest. Pues felicidades por este primera vez que hacen el Revive Fest. Vienen muchas bandas y ojalá se siga haciendo en el futuro. Bueno, banda, estamos por presentar el primer disco de la banda, que se llama Perder. Espero la presentación del disco. También espero los videos que van a estar subiéndose en YouTube. Bueno, yo soy Gato y toco la guitarra. Yo soy Oscar y toco el bajo. Yo soy Andrés y otra guitarra. Luis y toco batería. Hugo Saxo. Pues para lo que viene, parece que está sabroso. Un buen lugar, va a estar sabroso. Ay, chido por el Gerardo, el patrón que nos invitaron. Está muy chido que igual cuenten así dos, tres bandillas entre pues, que van iniciando o ya llevan más carrera. Está bien para uno codearse acá con también los grandes. Sí, para que se haga más la multiculturalidad. Sí, que sigan haciendo festivales, sí. En todos lados que vayan por su barrio. A ellos estamos a todos echarles madre. Sí, pues está chido que se abran más espacios y que sigan invitando bandas. Y pues, así para que toda la banda siga disfrutando de buen rock and roll, ¿no? Sí, hay que la banda disfrute y que nosotros hagamos eso importante para todos. Pues sí, los negocios, pues, proyectos a futuro. Más bien hay que trabajar por el presente y ya lo que venga va a salir chido. Y bueno, ya tenemos un demo que ahí anda. Y estamos haciendo nuevas rolas para armar otro disquito a ver qué sale. Pues sí, vamos a seguir ensayando y echándole huevo para que oiga nuestra voz, nuestra música en todos lados. Cantante y baterista del grupo Orioles de Puerco. Yo soy el Dylan, baterista de Orioles de Puerco. Artemisa y hago coros. Pues está comenzando. Se ve que está muy padre todo, la organización del equipo está bastante bien. Esperemos que caiga más banda y pues, yo me imagino que se va a poner muy padre todo esto. Pues ahorita seguir componiendo nuevas canciones y próximamente esperamos grabar algún material. Bueno, yo llevo con Orioles de Puerco tocando 7 años. El grupo ya tiene más años, el Boti fue el iniciador con otros integrantes. Yo me incorporé posteriormente y bueno, ahora estamos aquí dándole duro con el grupo. Sí, pues ya estamos en el 91, ya llevamos muchos años, han salido y entrado integrantes, pero pues el grupo sigue, ¿no? Entonces, pues así seguiremos a ver para cuántos años mata todo este rollo. Bueno, recomiendo que vengan a este festival el próximo año, que se descuelgue toda la banda de todo el estado, de la república, si es posible. Los invito a compartir aquí música y chelas y todo. Gracias.
Alex Silva, bajo y voz. Roberto Pulido, baterista. Y Héctor Flores, guitarra. Nosotros dos vamos a obra pública. Bueno, el festival para nosotros es como nuestro Vive Latino popular, a precios populares, con distintos géneros. Esperemos que los que vengan, la banda empiece a creer un poco más en estos festivales para que esto vaya reproduciéndose como debe de ser. De allá afuera el sonido excelente, las atenciones excelentes, las bandas pues, no se digan, las que tocaron, las que van a tocar. Entonces para nosotros felices de estar acá con toda la banda de aquí del primer Vive Fest. Y pues también estamos acompañados de puros amigos, todas las bandas somos muy amigos y eso también está muy chido. No, precisamente sí, más que nada. Que empiecen a jalar más bandas independientes que no están muy conocidas en la escena, ya sea punk, rock, metal, hardcore, de cualquier tipo de escena, más que nada para acceder a conocer y que no se queden obviamente, como he dicho anteriormente, en la banda comercial, que no se queden lo que conocen y no mucha gente no se da la oportunidad de conocer más bandas. Pues van a subterráneas, ¿no? Es lo principal, lo ideal. Bueno, ahorita el proyecto que viene es sacar el video de Días Felices, que va a ser nuestro sencillo del tercer EP. Bueno, más bien este ya va a ser un disco en forma. El disco se va a llamar Días Felices. Ya están las canciones, estamos ensayando. Y pues lo que venga, ¿no? Las tocadas que la banda nos quiere invitar. Pues la música es cultura, yo creo que le aportamos un granito de arena de la parte de cada uno en la música que hacemos, en lo que expresamos, y pues esa es nuestra aportación también, compartirles a todos lo que nos gusta y pues pasarla bien sobre todo. El grupo de obra pública es que nosotros siempre hemos estado como muy activos en las cosas que pasan en la sociedad de nuestro barrio. Nosotros, aparte de ser un grupo, somos un colectivo cultural que allá en el barrio de donde somos damos clases de música, pintura, serigrafía, guitarra a los niños sin ningún costo, totalmente gratis. Entonces de ahí nace, nosotros siempre hemos estado participando en eventos así culturales, de ahí nace la onda de obra pública, ¿no? Que apoyen a la banda.
que la música es eterna y apoyen a obra pública y a todas estas bandas que están por acá. Apache por la invitación, entonces es un evento muy chingón, por la variedad de género, por las bandas que obviamente representan su primera edición. Nos pueden encontrar en redes sociales, en el Facebook, Obra Pública con cada kilo. Igual ahí está la página, ahí pueden descargar los dos EPs, totalmente gratuitos, y pues ahí estamos viendo en contacto. Andamos corriendo, vamos a otros eventos, pero es un placer estar con ustedes. Es una verdadera alegría ver que hay gente que se esfuerza porque haya nuevos lugares para rocanrolear, para poder expresar las ideas de todos y cada una de las bandas que se están presentando el día de hoy. Ojalá sea este el primero de muchos eventos y que el rocanrol siga creciendo. Graffiti 3X actualmente está grabando uno de sus un nuevo disco que tendrá por título Gordas y Borrachas. Está igual de potente que todos los discos que hemos estado grabando antes. Igualmente estamos haciendo gira con nuestro gran amigo Charlie Montana y próximamente estaremos visitando ciudades de Estados Unidos y de Europa. Actualmente no sé si yo aporte algo con mis canciones, aporte yo algo a la escena, pero algo sí les puedo asegurar es que Graffiti 3X siempre encontrarán música sincera, música real, música de las calles, la oportunidad de que chavos que viven lo mismo que nosotros poder servirles como una voz para expresar sus sentimientos, para protestar, para opinar y para maldecir y para bendecir. La libertad de expresión es algo que no debemos dejar de utilizar. Muchas veces lo hacemos, muchas veces no decimos lo que sentimos por miedo, por quedar bien con los demás. Hay que ser expresivos. Vida sola y una, y no podemos vivir coartados de ese derecho tan real, tan importante como es tener la libertad de decir lo que pensamos, lo que sentimos. Nunca te calles, hermano, nunca te calles. Quiero agradecer desde aquí, desde Tláhuac, a toda la pandilla que sigue esta transmisión. Síganos en las redes, Facebook, Graffiti 3X, Roberto Monstruo Rock, y están atendiendo de lo que estamos haciendo. Les aseguro que se van a divertir y pueden sorprenderse mucho más. Esa pandilla somos los Amaboros de Tláhuac, Distrito Federal, aquí presentes en este Revive Fest, Chapultitlán, desde Tláhuac para ustedes, los Amaboros. El festival está empezando, una idea muy chingona por parte de los organizadores, la mezcla de varios géneros, la mezcla de varias gentes, la unión del rock mexicano, es muy grande y esperemos que este festival sea año con año para estar presentes y que la banda tenga más respuesta, porque es un gran evento, disfrútenlo. Bueno, ahorita en mente el proyecto de los Amaboros es seguir promoviendo el disco que tenemos, que salió a partir del primero de enero de este año. Tenemos desde 2016 promoviéndolo, en cualquier lugar que seamos invitados, cualquier lugar que nos abran el espacio, ahí estaremos presentes, sin duda alguna. Pues a toda la banda que apoyen este tipo de eventos, porque no se ven todos los días, y a los organizadores, que ojalá y sigan conservando este festival que se lleve a cabo año con año. Esperamos estar por aquí para el segundo Revive Fest 2017. Somos los Amaboros del Estado Distrito Federal. Un gusto haber estado en el Revive Fest. Que Dios bendiga a la banda rocanrolera mexicana. Fernanda García López, 11 años. Bueno, pues toda mi familia, casi todos tocan un instrumento. Mi papá canta, mi abuelo, casi todos. Y pues me llamó la atención desde hace como un año todo esto de la música. Pues muy bien, porque es una de las oportunidades que he tenido para hacer lo que me gusta. Pues muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Y bueno, espero
espero seguir teniendo oportunidades como esta. Mucho gusto, yo soy el vocalista principal, mi nombre es Ian. Yo soy un guitarrista, mi nombre es Brian. Soy el bajista, Alvin. Norman, baterista. Alex, segundo guitarro. Venimos a presentarle una gira de Costa Rica. Estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado a haber podido participar en el primer Revive Fest aquí en el Lienzo Charro, La Providencia. Esperamos sigan sucediendo muchos eventos más así, que la gente apoye este tipo de eventos autogestionados por la banda, como llaman ustedes. De verdad, para nosotros es un orgullo poder compartir con grandes bandas como estas. Y pues en nombre de todos los músicos, darle gracias a los organizadores, a Incuria, a Revive Fest en general y a todos los demás amigos de la banda. Festival estuvo muy bonito, la verdad es que la gente que estuvo ahí se inyectó bastante con nosotros y nos dio el apoyo, sentimos la vibra y nada más que decir que viva México legal, que nos recibieron demasiado bien. Que viva el punk rock y México porque son demasiado calidad. Bueno, México ha sido increíble. Tenemos 4 presentaciones de las que venimos en 2 días. Tocamos en El Chopo, tocamos en Iztapaluca, tocamos en Donceles 88, en Bar, y tocamos acá en Revive Fest. La verdad, en todos los lugares el público ha sido genial. La gente se ha inyectado, se ha apuntado a matizar con nosotros, han hecho rueda o slam, como le llaman ustedes. Y pues de verdad eso para nosotros como músicos nos llena bastante, el hecho de saber que a la gente le atrae, le gusta lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos con la mejor de las intenciones, tratando de cultivar conciencia, de generar un mensaje de crítica social y compartir buena música en el punk rock. Veníamos construyendo desde hace unos 3 años lo que es nuestro primer material y lo estamos promocionando con una gira que fue interna en Costa Rica con más de 7 fechas, finalizando aquí en México con 4 fechas y a partir de ahora vamos a centrarnos al volver a nuestro país a producir un segundo disco para tratar de fabricarlo de aquí a 6 meses, a diciembre, cerrar el año con una nueva producción. Que de verdad muchas gracias a todos los compas que nos han ayudado, a Jesse, a Alex, a Gerardo, a Marce, a Olimpia y todos los grandes amigos que nos invitaron. Un saludo especial para Dani y para Pablo que nos acompañaron en esta gira y para Lucy que vinieron con nosotros acompañándonos en todo eso. Toda la gente que nos ha apoyado en nuestro país, de una u otra manera compartimos un mismo sentimiento, música y nos han ayudado y estamos aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fego, vocalista de Rock Boys. Es un placer verlos aquí presentes y pues bueno, una vez más acá dando ruido. Pues en realidad la energía se nota aunque sean, pues ahora sí, 10, 20 personas, afortunadamente hay muchas más. Pues la gente está entregada, ¿no? Con todo, con el grupo, con la producción, está excelente. El festival, pues me parece, pues muy bien, o sea, en realidad tienen de todo para que uno se la pase muy bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que para empezar a tener una idea de lo que es pues la expresión, pues debemos hacerlo, ¿no? O sea, creo que la libertad de expresión está. Hay personas que se dejan llevar más por el miedo o el qué dirán antes de poder expresar sus cosas, ¿no? Obviamente Rude Boys no tiene miedo de eso, porque nosotros venimos de una zona rural que tiene muchos, ¿cómo se puede decir? Percances sociales, ¿no? O sea, tenemos mucha dificultad de conseguir cosas, pero en realidad todo ha salido bien y pues estamos aquí, es la prueba de ello, ¿no? Ahorita estamos por sacar nuestro siguiente disco material, bueno, nuestro material discográfico, que va a salir por ahí mediados de julio, va a tener 11 tracks. Ahora tenemos planes de ir por ahí, empezar a conocer Latinoamérica, por parte de Estados Unidos, siempre y cuando pues, tengamos el apoyo de toda la gente que ha ido para allá y que ha hecho festivales grandes. Creo que es nuestra oportunidad y pues tenemos que aprovecharla, ¿no? Pues mira, la verdad es que Rude Boys no aporta como nada nuevo, ¿no? O sea, tocamos ska, punk, rock, reggae, ya son estilos como pues ya muy sonados, ¿no? Y por ahí le intentamos meter como rapcore y cosas por el estilo. Sin embargo, creo que le aportamos más una idea a la gente, ¿no? Que musicalmente. Mis ejecutantes musicales son buenos. Y pues bueno, es una inspiración para las gentes que, o morritos que vienen y escuchan a las bandas y quieren ser como ellos, ¿no? Una buena ejecución,
una buena letra, que es lo que le hace falta también a muchas bandas que tal vez que piensan con la letra ya de que las canciones de amor los van a sacar adelante, y tal vez sí, ¿no? Pero a lo mejor pues no por mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que crear un poco más como de conciencia a la gente para que la gente se acerque, ¿no? No espantarla. Pues para empezar, yo creo que el mensaje es de que pues la música es universal, ¿no? Los ritmos musicales también son muy diversos, pero no nos dividen, ¿no? O sea, bueno, sabemos que las disqueras y las productoras grandes lo único que hacen es fomentar como a lo regional, ¿no? Vaya, mexicano. Este no sea los narcocorridos, no sea la música de banda y todo eso. Y en realidad, pues como que no está tan bien, ¿no? Porque pues tal vez, en lugar de que a lo mejor los niños que escuchan esa música quieran ser doctores, pues ahora van a querer ser como narcos, cosas así. Bueno, tal vez son cosas que ni me interesan, ¿no? Pero en realidad tenemos de nosotros como músicos poner ejemplos para que los niños igual y crezcan con la idea, ¿no? De querer hacer música, ¿no? Ah, claro que sí, le recomendamos aquí lo que es el Revive Fest. Estamos empezando con bandas que son de talla muy grande, ¿no? Desde rock urbano hasta ska, punk, hardcore. O sea, es increíble y pues bueno, se lo recomendamos a todos, asistan. No sé, cuando vean el Revive Fest, aquí vamos a estar. Y pues bueno, si nos invitan y todas las bandas que estarán ahí, al rato va a ser una bombazo. Pues me gustaría agregar que todos están escuchándome en este momento igual. Sean ustedes mismos. Que nunca se dejen como mangonear, ¿no? Por así, por la policía y cosas por el estilo, ¿no? Obviamente si ustedes se portan bien, pues nadie los va a molestar, ¿no? Piensen así bien, piensen positivo y todo se les realizará, ¿no? Buenas tardes, Aurelio Bravo Jacel, aquí con ustedes, regalando un rato, ¿cómo estamos? Muy bueno, ¿sabes? Siempre es importante que estos festivales se lleven a cabo, ya que pues, casi no hay mucho rock nacional, y vaya, para nosotros es importante que nos tomen en cuenta. Definitivo, tú sabes que el rock es cultura, vaya, y se está jalando muchas generaciones, como dices, cuenta, hay niños, hay menores, entonces esto es el futuro de México, rock and roll nacional. Yo sigo pensando igual, es el trampolín para llegar a todos lados, ¿no? Es la mejor distribución. Es ahora ya no se necesita ni siquiera, simplemente una buena canción y ellos hacen toda la chamba. Bueno, vaya, pues tú sabes. ¿Quieres que diga todo lo que pienso de lo que está pasando? No lo puedo decir, entonces. ¿Tú qué piensas? No la hay. No lo sé, yo creo que soy el primero que toca temas del alma, que toca temas que no se solían hablar en este tipo de canciones. Yo creo que es eso, que la gente se acarga y no sacaron ese canijo, ¿no? Así que va para arriba, creo yo, ¿no? Bueno, en junio entramos a Estados Unidos y regresamos en agosto y ya está el disco nuevo, primeramente Dios, sale a la venta en un mes. No a las drogas, chicos, chéquenlo bien. Ese es un buen mensaje, no es a favor, es en contra de las drogas. Vaya, pues hay que bailar, hay que divertirse, hay que darle el lado alegre a la vida. Vale, eso es muy importante. Apoyen el rock nacional, es importante. Hay muchas buenas bandas que he estado escuchando, es importante. Apoyen el rock nacional, muchas gracias. Chapo Salcedo, vocalista de Secta Core. Soy Axel Ávila, guitarrista de Secta Core. A mí, en lo personal, este festival me gusta mucho porque somos muchas bandas de muchos géneros. No estamos acostumbrados, o no es normal que eso pase en Ciudad de México. Somos bandas de muchos géneros y estamos todas reunidas. Y lo que más me da gusto es convivir con todos. Yo creo que no, principalmente entre nosotros nos llevamos muy chingón y creo que si nosotros somos como familia nos llevamos chingón y a la gente le gusta lo que hacemos, pues yo creo que así va a quedar la mayor parte del tiempo. Sobre todo, más que nada, divertirnos, pasarla bien, hacer que la gente se la pase bien. No queremos adoctrinar a nadie ni aleccionar a nadie, solamente pasarla bien. Al principio, el primer disco que hicimos se llamaba Terrorismo Casero y pensábamos que son las armas básicas que puedes tomar estando en casa, ¿no? Bueno, algunas de las cosas que tenemos, parece que hay en puerta una gira por Colombia, otra gira por Estados Unidos y parece ser que dentro de este o el siguiente año vamos a sacar un nuevo disco. Ahorita acaba de salir un disco en vivo grabado en el Montifor Alicia hace como un par de meses salió y ahora vamos a empezar ya a maquetear para un disco nuevo, totalmente nuevo. Yo creo que es súper necesario, o sea, finalmente para que haya un gobierno que sea democrático tiene que haber alguien que te miente tu madre, entonces si no es así, no eres democrático, entonces siento que es totalmente necesario para los gobiernos, sirve. Pues no somos una banda que quiera leccionar ni decirle a la gente lo que tiene que hacer o pensar, diviértanse y pasen la vida y no hagan daño a nadie, no a las corridas de toros.
soy Fabiola Paz, cantante de Isis. Encantada de estar en esta entrevista. Pues me encanta, yo creo que es digno de reconocer el esfuerzo que se hace por nuevamente reunir a esta cantidad de gente y el presentar un espectáculo en vivo. Pues sensacional, mira, realmente yo tengo la música dentro de mí desde que soy niña y hasta ahorita son, con Isis son 35 años de trayectoria. Seguir aquí, seguir cantando y seguir siendo parte de espectáculos como este, como el Revive Fest, el estar vigente en la escena rock and rollera. Ay, bueno, es un tema un tanto espinoso. Yo creo que no sé qué contestarte al respecto, porque nosotros como Isis y como parte del movimiento rock and rollero, hasta hoy no hemos tenido trabas. Más no puedo decirte. Inmediatamente seguir tocando. De aquí del Revive Fest nos vamos a seguir tocando. Tenemos un lugar en la zona sur de la ciudad y tenemos el proyecto también de hacer un disco. Pues solamente mandar un saludo a todo el público rock and rollero. Gracias por el apoyo. Gracias por seguirnos dando permiso de ser parte de ustedes y todo el cariño que podemos brindarle. Muchas gracias. Hola, yo soy Manuel Loco, cantante de La Tremenda Corte y Confección. La Tremenda Corte es un proyecto que se basa en la necesidad de contar nuestras historias, se basa en la necesidad de cantar canciones, hacer música y seguir disfrutando. Es nuestro estilo de vida, es con lo que le llevamos el pan y la sal a la mesa. Pues yo creo que nos identificamos con la gente, con el discurso. Venimos de la generación del 94 y nos prepararon políticamente a veces nuestros padres con discursos, ¿no? Y fue importante porque rompíamos las fronteras que nuestros propios padres nos habían puesto, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Mejor dedícate a otra cosa. Y yo creo que esa efervescencia de nosotros de querer salir adelante nos hizo pues hacer esos números. También, mira, en ese entonces no existía el internet, ¿no? No existían los cassettes de mano a mano, por eso a lo mejor eso representaba logros, éxitos, ¿no? Hay un montón de mensajes a los que les quisiera hablar, ¿no? Pero sí creo en una cosa, que todo lo que tú te planteas en la vida se puede hacer. Todo lo que decretas lo puedes llegar a hacer. ¿Y en qué se basa? ¿En qué crees en ti mismo? En que tú tienes que creer en ti y no tienes que esperar si crees de al lado, o crees tu madre, o crees tu padre, o crees tu mejor amigo. La idea es que uno tiene que creer siempre en lo que estás haciendo. Si no hay esa chispa, no vas a poder llegar a nada. Existen los que dicen que quieren llegar a ser grandes administradores de empresas, los que quieren llegar a ser grandes médicos o grandes músicos, pero para hacerlo tienes que trabajar, no descansar, perderte, sacrificarte. Ya lo dice Sam Witwicky en los Transformers, ¿no? Sin sacrificio no hay victoria, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer toda esta juventud, sacrificarse para alcanzar la victoria en lo que quiera hacer. Quiere pintar, quiere ser arquitecto, quiere ser doctor. La idea es sacrificarse y darle duro, no decir estoy cansado, sí estoy cansado, pero sigo. Pues eso es lo que oímos en la calle, ¿no? Nuestros papás, o sea, a nosotros nos hubiera gustado hacer punk, pero o ska punk, pero era lo que nos salía, porque pues es lo que traías en la... No es algo planeado, ¿sabes? Es algo que se dio. Ahora con los años tenemos un poco más de malicia para hacer canciones, para... Pero pues es que se da, ¿no? Así simplemente, a veces quieres... No,
no quieres hablar de protesta y hablas de protesta. Salen así los acordes menores acá. O a veces salen unos acordes así lindos para hacer canciones de amor. Pero sale del corazón. La verdad es que sale de ahí. Con la tremenda corte, pues en la próxima semana vamos a grabar el video, 18 de junio, de nuevo sencillo Despierta. Vamos a... tenemos una gira extensa. Tenemos compromisos hasta diciembre. Tenemos Palacio de los Deportes, varios foros, algunos festivales en el país. Y la verdad es que el proyecto más grande que tenemos es seguir disfrutando hacer música. Nosotros sentimos que cualquier escenario es igual de importante, la neta. Igual podemos tocar aquí, podemos tocar allá. La idea es seguir haciendo música y que te agarre donde te agarre, la neta. Es lo... pues como lo que... no sé, en algún momento esto nos dio de experiencia, de poder... aparte poder realizarte con eso, ¿no? Manipulada, limitada. Pero sabes, tampoco nos duele porque las canciones son una trinchera para poder expresarnos. Y la verdad es que se lo podemos decir al de arriba o al de abajo, ¿no? Y no nos duele ni nos hace sentir superiores ni inferiores el que nosotros expongamos eso, ¿no? Entonces hay que hacerlo siempre, decir lo que tiene, lo que... decir con lo que no estamos de acuerdo. Eso es parte de la democracia, ¿no? Pues que persigan sus sueños y que, aparte de que coman frutas y verduras, que nunca dejen de protestar, que no dejen de señalar lo que no está bien en este país. Y no es porque uno tiene que estar en contra del sistema. Sí hay que ser contestatarios, pero también hay que proponer y trabajar por la comunidad, trabajar por la familia, trabajar por los amigos. Si hacemos eso cada uno, logramos algo más grande como sociedad. Pues agradecerte el espacio y que la gente siga disfrutando de la música y que viva el rock and roll. De Botellita de Jerez. Me parece un festival arriesgado, aventurado, como ha sido la historia del rock en México. Lo recomiendo, como recomiendo la aventura del rock and roll, por supuesto. Pues no lo esperaba, uno va construyendo de a poco una serie de historias, una serie de ideas, se van conjuntando ideas, seres humanos que defienden esas ideas, grupos que constituyen eso, un grupo para defender ciertas ideas o realizarlas como una película, como un disco, como la realización, digamos, de una historia de una banda, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Van Troy, de Botellita, de Charlie Montana y de tantos otros que han participado en este fest. No sé, yo no seré el menos indicado en decir qué es lo que aporta Botellita, pero lo que puedo decir es que hemos intentado darle un lugar a ciertas formas de la música, de la vida cultural mexicana a través del rock. Le llamamos guacarrock, ahora se llama lo que sea, pero básicamente mirar la realidad que opera en nuestro entorno. Que no acepten mensajes de nadie, bueno, ni del papa, ni de papá, ni mamá, de nada. Que los chavos y las chavas, en el momento posible, tomen sus vidas en sus manos. Tal, tal. Si no hay país, es una canción
es una rola que está contenida en el hashtag No Pinches Mames. Es un manifiesto en contra de Monsanto, en contra de lo transgénico, por lo menos lo que hace daño, en contra de la apropiación de las semillas originarias de cualquier especie alimenticia del universo. Bueno, ahora pues presentar en lo posible el hashtag No Pinches Mames. En lo personal, bueno, con el Mastuercio y los Chicos del Maíz estamos también desarrollando la posibilidad de otro disco, un segundo disco. Yo en lo personal, como el Mastuercio, Francisco Barrios, estoy también construyendo un nuevo disco mío, digamos, con mi guitarra, quizá con algún invitado, en fin, en esta estoy. Que muchas gracias a este festival que nos ha incluido en su programación. De verdad, muchas gracias. Francisco Barrios, el Mastuercio. Juan Arbez, en la armónica de Rock Band. Aquí estamos en el rock and roll, flaquito. Pues muy chido el escenario, echaron muchas ganas. Mira, no muchas veces salen las cosas como quisiera uno, pero la producción está muy buena y yo creo que esto va a fructificar en algo mucho mejor. Claro, yo recomiendo a toda la banda que venga, porque este tipo de espectáculos se dan poco en México y realmente, o sea, juntar a tantas bandas de ska, de urbano, de punk, es muy interesante, porque en México casi no se hace, flaco. Esto normalmente se hace en el gabacho. Y qué bueno que se esté abriendo este mercado para México. Ojalá y se siga este fest. Pues porque cada quien tiene su historia, mi flaco. O sea, él es mi compadre rocanrolero. Hemos compartido escenarios. Hemos crecido juntos, se puede decir. Él un poquito antes que yo, pero somos parte de una misma historia, somos parte de una misma sangre rocanrolera, flaquito. O sea, a final de cuentas, aunque él haga por su lado su rollo, aunque yo haga por el lado mío, seguimos siendo rocanroleros, y eso es algo que va a alimentar a todo el público mexicano y el extranjero también. Lo que más trabajo me ha costado es tocar las canciones del Alex y de la nueva generación. A ver tú, que se presente el Alex, porque no estaba. Un saludo a toda la raza del rock. Yo soy Alex Levario, guitarrista de Randevario. Pues yo de hecho soy de la... Bueno, me gusta más el género de metal, pero yo estoy tocando con mi jefe de rock and roll. Muy chingón la respuesta de la banda aquí en el Revive Fest. Esperemos que haya más eventos como estos. Y pues un saludo a todos otra vez. Ya ves que le preguntaba, ya estaba diciendo que estaba chido. Estuvo chido la producción, estuvo chido todo. ¿Tú qué opinas, mi Juanito? No, estuvo todo el reventón y chido por toda la banda que nos apoyó aquí. Y que se esperaron, Blanco, porque ya nos tocó un horario bastante tarde. Pues si cerramos el primer, ¿sí? Bendito Dios, ya nos están apagando la luz. ¡Ay, nos vemos, banda! ¡Que Dios los bendiga! Y nos vemos, así nos saludamos. Soy Gerardo de Antroy. Ya terminó el primer Revive Fest. Son las secuelas del rock que han quedado. Muchas gracias. Ahí viene el perro por entrevistarme. Sí, hubo momentos difíciles del festival, pero ya acabó. Y es todo un placer que hayan venido 19 grupos, faltó uno, no sé, todavía lo estamos buscando. Pero les mando un abrazo, un saludo. Futuras ediciones no lo sabemos. Porque pues habrá que hacer cuentas y esas cosas, ¿no? Ojalá podamos repetir este evento con todos los grupos, porque si sin grupos y sin el público, no hay evento. Pero creo que
las expectativas las cumplimos y me siento tranquilo. Ya toqué también porque era la parte del cartel. Y es difícil armar un festival, ¿no? Y mucho menos si no tienes apoyo. Lo tienes que hacer tú y tus amigos, ¿no? Y eso es más difícil. Pero sí se puede hacer, ¿eh? Ahí está. Ahí lo tenemos grabado. Todos los grupos asociados, me suena que no sé, te digo que se me perdió. Yo quiero darle las gracias a todos los grupos, a Marco también, a sus padres, los de Lienzo Charro, pues por apostar por el rock mexicano, porque fueron varios estilos: ska, punk, urbano, hardcore. Sí, nos faltaron dos, tres, metal, reggae, hasta perreo nos faltó. Pero no importa. La intención era arrancar, ya arrancamos. ¿Que podemos hacer otra segunda edición? Pues qué bueno. Con esta me quedo. Con esta nos vamos. Y sí, agradezco a Bantroy, a todos los grupos, hasta los grupos de Costa Rica, el grupo de Costa Rica Criticados. Todos ustedes pues, por apoyar, porque sin ustedes esto no se difunde. No podemos pagar una radio, no nos importa. Lo hacemos con sus medios. Y creo que si se hace una segunda, pues es como el segundo round, ¿no? Del disco, también espero los videos que van a estar subiéndose en YouTube. Bueno, yo soy el gato y toco la guitarra. Yo soy Oscar y toco el bajo. Yo soy Andrés y otra guitarra. Luis y toco batería. Hugo Saxo, pues para lo que viene, parece que está sabroso. Un buen lugar, va a estar sabroso. Ay, chido por el Gerardo y el Bantroy que nos invitaron. Está muy chido que igual cuenten así dos, tres bandillas entre pues, que van iniciando o ya llevan más carrera. Está bien para uno codearse acá con también los grandes. Sí, para que se haga más la multiculturalidad. Sí, que sigan haciendo festivales. Sí, en todos lados que vayan a su barrio. A ellos estamos a todos echarles madre. Sí, pues está chido que se abran más espacios y que sigan invitando bandas. Y pues así para que toda la banda siga disfrutando de buen rock and roll, ¿no? Sí, hay que la banda disfrute y que nos hagamos, eso es importante para todos, yo creo. Pues sí, uno de los negocios, pues, proyectos a futuro. Más bien hay que trabajar por el presente y ya lo que venga. Mi nombre es Víctor, BMCR1, batería. Jonathan, guitarra y voz. Galleta Raz, saxofón. Pichichi, bajo y coros. Inos, guitarra. Soy el Rebel en la trompeta, carnales. Pues nos sentimos muy, muy, muy contentos de que se hagan festivales de esta magnitud. Bueno, aquí en Tláhuac, más que nada, hace mucho que no se hacían. Y bueno, estamos emocionados. Mira, pues tenemos bastantes proyectos. Primeramente, después del demo que sacamos, queremos grabar lo que es nuestro primer material, nuestro primer EP. Estamos a punto de grabar en un par de semanas, empezamos. Posteriormente, seguir con lo que son los eventos en Tláhuac. Bueno, queremos promocionar nuestro disco alrededor de todo lo que es el distrito del estado y, ¿por qué no?, en el interior de la república. Estaría bastante padre grabar y promocionar nuestro disco. Bueno, pues mira, Revida Fest es un festival muy recomendable, ya que se juntan varios géneros. Se junta desde lo que es el ska, el ska este fusion, el ska core, el punk, el rock and roll, bueno, el hardcore, ¿por qué no? Bueno, por favor, así tenemos este tipo de eventos. Más que nada, subterráneos que están aquí en Tláhuac. Se ponen bastante buenos. Y bueno, aquí nos estamos viendo para la siguiente. Muy chido. Y bueno, ya tenemos un demo que ahí anda.
Y estamos haciendo nuevas rolas para armar otro disquito, a ver qué sale. Pues sí, vamos a seguir ensayando y echándole huevos para que oiga nuestra voz, nuestra música en todos lados. Cantante y baterista del grupo Orines de Puerco. Yo soy el Dylan, baterista de Orines de Puerco. Artemisa y hago coros. Pues está comenzando. Se ve que está muy padre todo. La organización del equipo está bastante bien. Esperemos que caiga más banda y pues, yo me imagino que se va a poner muy padre todo esto. Pues ahorita seguir componiendo nuevas canciones y próximamente esperamos grabar algún material. Bueno, yo llevo con Orines de Puerco tocando 7 años. El grupo ya tiene más años, el Boti fue el iniciador con otros integrantes. Yo me incorporé posteriormente y bueno, ahora estamos aquí dándole duro con el grupo. Sí, pues ya estamos en el 91, ya llevamos muchos años, han salido y entrado integrantes, pero pues el grupo sigue, ¿no? Entonces, pues así seguiremos a ver. Buenas bandas, nosotros somos Rabia, carnales, yo soy Manco. Yo soy Josué, toco la batería, he hecho unos gritos. Y yo soy Iker, que toco la guitarra y también soy el parte de los gritistas de esta banda. Es el festival, estamos aquí en el primer Revivifest en Tlalpan, en el lienzo charro, la Providencia. Va arrancando, esta es la tercera banda. Se ve que se va a dejar venir la banda al rato. Pero bien sus pasos, porque hacer este festival y este tipo de festivales requieren un chingo de esfuerzo, y no de una sola persona, sino de un chingo de personas. Y al final de cuentas, yo me sentí acogido, como diría el más esfuerzo. Estoy muy contento de estar en el primer Revive Fest. Pues felicidades por este primera vez que hacen el Revive Fest. Vienen muchas bandas y ojalá se siga haciendo en el futuro. Bueno, banda, estamos por presentar el primer disco de la banda que se llama Perder.